La semana pasada estuve así seguidos casi 2 días, sin salir de casa, editando un proyecto nuevo de vídeo un poco ambicioso que estoy haciendo. Pero en el segundo día empezaron a desvanecerse un poco las ganas de seguir. Estaba como muy cansado. Ay, ¿qué está pasando? Se me apetece mucho sacar este proyecto. Entonces me paré y empecé a pensar un buen rato. Y me vino a la cabeza la frase, encuentra lo que te hace sentir bien. Pues claro, si es que estas cosas ya las sé, pero se me olvidan. En cuanto entro en la rutina, en lo mecánico, sin parar de trabajar, pierdo la perspectiva y la conciencia. Esta frase se la escuché a una profesora de yoga en internet y me pareció genial porque, aunque parece muy sencilla, en el fondo resume lo que consiste la vida en realidad. Todo tiende hacia lo que le hace sentir bien en el universo, hacia su lugar en el cosmos, hacia su naturaleza. Los árboles echan raíces y hojas para absorber los nutrientes y crecer y florecer. Los leones hacen de leones, los pájaros hacen de pájaros, el agua sigue su ciclo de evaporación, llover, todas estas cosas que nos contaron en el cole. Todo tiene su lugar. Pero como el mundo es tan complejo y hay tantos factores, muchas veces hay desequilibrios, luchas, choques entre planetas, como esos pájaros que están luchando. Así que, últimamente, he descubierto que en la maraña de cosas que es la vida, todo consiste en la búsqueda de equilibrio. Desajustes, equilibrio. Desajustes, equilibrio. Desajustes, equilibrio. Desajustes, equilibrio. Desajustes, equilibrio. ¿Y qué son esas cosas que equilibran? Pues lo que te hace sentir bien, tal cual. Secretazo, secretazo. Porque es lo que te hace sentir bien en todo. Lo que te lleva a tu lugar, a tu naturaleza, tu camino. Tanto con el cuerpo, como con la comida, como con la familia, como con las relaciones personales de tu trabajo. Lo que te hace sentir bien es la guía. Es ese duendecillo interno que te dice, por aquí sí, por aquí no, pero por aquí sí, pero por aquí no, por aquí sí, pero por aquí no, pero por aquí sí. Así que, volviendo a la historia, aquel día yo había perdido perspectiva. Me había metido demasiado en algo y había desequilibrado, y ya no me hacía sentir bien, aunque fuese algo muy bueno para mí. Así que, ¿qué hice? Busqué lo que me hacía sentir bien. Me puse a entrenar, salí a tomar el sol, que me encanta, y paré. Y volví a coger perspectiva. Así que vi lo fácil que es dejar de hacer esto, porque enseguida aparecen los enemigos de lo que te hace sentir bien. Las exigencias que no paramos de poner a nosotros mismos, las imposiciones de los demás, de la sociedad, de la pareja, de la familia, de los amigos, y el miedo tanto al fracaso como al éxito. Y esto tiene mucho que ver con cómo nos han educado. ¿Y qué ocurre cuando no haces ni caso a las cosas que te hacen sentir bien durante demasiado tiempo? Ocurre que el mundo toma cartas por ti. ¡Amigo, amigo! Y una de las más comunes es la enfermedad. Tanto física como mental. Tanto física como mental. La enfermedad es un mensaje clarísimo que te está diciendo que llevas demasiado tiempo sin cuidarte. Demasiado tiempo sintiendo, comiendo o haciendo cosas que no te hacen sentir bien. Y si no es enfermedad, es falta de alegría, falta de ganas, no aprovechar el tiempo, no disfrutar de la vida. En resumen, no ser tú, no encontrar tu camino, no encontrar tu lugar. Así que, en este paréntesis que me tomé para recuperar el equilibrio, dije, necesito una pausa, necesito tirarme un rato sobre el sofá, darme una ducha, bailar a lo loco un rato, tomar algo rico y hacer este vídeo para volver a lo que me hace sentir bien.